Hola a todos, a otro capítulo más de World Art Online. Vamos a continuar y ya está el evento de estilo de Kirito y Eiji. Es que no me sale el nombre. En donde podemos conseguir este, o sea, no me deja ver, no me deja. Que básicamente cambia la vestimenta de Ronnie. Así que vamos a ver qué tal, qué historia nos cuentan. Y ya que me queda poco estilo de Kirito y el compañero amigo, ya que me queda poca energía, pues bueno, grabo esto haciendo esto. Residencia del estudiante superior. Con permiso, soy Ronnie Arabel, ya estoy aquí. Jess Strickland, yo también estoy ya aquí. Te puedo dejar de tildar. Gracias a las dos. Vale, pues vamos a ponernos manos a la obra con la limpieza. Dejad la limpieza a un lado hoy. Vamos al campo de entrenamiento. ¿Al campo de entrenamiento? ¿Es que nos vas a dar lección de esgrima? Bueno, algo así. Ya conocemos vuestras habilidades. Esta vez queremos daros unas directrices. Así que, ¿unas directrices? Venga, vamos de una vez al campo de entrenamiento. Allí hablaremos con más calma. What the fuck? ¿Qué quieren hacer, compañeros? Residencia estudiantes superiores, campo de entrenamiento cubierto. Unos estiramientos y a platicar. Espera, para el carro. ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué va entonces el entrenamiento de hoy? Pues veráis, para ser exactos, no vais a entrenar. ¿No? ¿Y eso? Ronnie, el otro día te pregunté qué estilo te gustaría pulir, ¿verdad? Sí, y yo te dije que el estilo Aikrat. Y yo también quiero dominar el mismo estilo que tú, mentor. Gracias, Tish. Me alegro de oír eso. De nada. Bueno, Kirito, ya os ha puesto al tanto por encima. Ninguna de las dos habéis visto aún el estilo Aikrat en vivo, ¿me equivoco? Pues esa razón, me gustaría que ambas lo vieran con vuestros propios ojos. O se van a pelear entre ellos. Se van a entre madre entre ellos, ¿verdad? Tomaré la lección de hoy con Ronnie y los demás y dicen que será especial. Me pregunto qué clase de lección será. Qué lástima que son muy pocos puntos de... para gastar de energía. Lástima que son muy pocos. No creo que sea necesario que yo bajo 6.000 saca Kirito. Yo creo que si fuera un Sao que no hay... límite del tiempo donde que le puedas llegar a jugar, yo creo que le metería todas las horas posibles. Nivel 30 son las plantas. Pero bueno, tenía que tener una clase de problemas, muchachos. Una menos. Yo creo que era mejor que Ronnie hubiese curado, pero bueno. Otra menos. Y yo se lo cargo. ¡Pum! Ok. Me faltó pasa usando destreza de voluntad. Creo que la tenía. Para hacer la técnica especial. Y esos tickets que me dieron al principio se usan para poder enfrentar o hacer esto. Pero por el momento no podemos.
Aprendizaje de observación. A ver cómo sigue la historia. Ajá, entonces esta práctica va de observar, ¿no? Justo. Queremos que veáis cómo peleamos. Si os parece muy difícil, aún podéis cambiar de estilo. Dudo mucho que os ocurra. Que eso ocurra. En cualquier caso, voy a estar súper atenta a vuestro combate. Lo mismo digo. Seguro que aprendo un montón viéndote luchar, Kirito. Olvidaos de aprender por el momento. Ahora basta de chachara. Una imagen vale más de que mil palabras. Vamos, Eiji. Es que no me sale el nombre. Yo ya estoy listo desde hace un ratazo. ¿Esos tajos? ¿Es que estáis luchando en serio? Esto que hacemos no se puede decir que no sea peligroso, pero el verdadero valor del estilo no solo puede verse en un combate real. Es imposible mostraros el estilo Aincrad con simples espadas de madera. Pero no es seguro. No os preocupéis. Pararemos la estocada a tiempo. No infligiremos heridas fa fatales. ¿Cómo que fatal? Eiji, vamos. Me voy a emplear a fondo. Perfecto. Yo tampoco tendré miramientos. Te tengo. Ahora, y yo va por ti. Es brutal. Llevo aprendiendo esgrima desde niña, pero jamás había visto algo así. Han dicho que no se tocarían, pero como sigan así, van a acabar hechos mortadela. Así que en eso consiste el estilo de Kirito y Eiji. Quieren matarse el uno al otro. Pero a ver, tiene sentido, ¿verdad? Kirito tenía que sobrevivir en Sao. Ver un duelo de verdad con espadas reales hace que mi corazón se detenga. Bueno, esta va a ser la última misión. Es que va a quedar un video bastante corto, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Creo que sea nivel 35. No vi el nivel de que pedía la misión. Bueno, esto ya sacan, esto ya sacan. Estos bichos ya sacan. Pero Kirito sigue sacando un huevo. Toma. Puta moto. No sé si se habrá escuchado. Sí, cura, 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 porque vamos. A ver cuánto falta para cargar la técnica especial. Carga. No, ya casi lo tenemos. Vamos a hacer una cosa. Pues ya me lo he venido. Listo. Sí, vamos a usar esto principal. ¿Le bajó toda la resistencia? Fuera sapo. Creo que si tenía que haber usado la otra habilidad para ya tener cargada la técnica especial, pero bueno. A ver, esto me salta encima, mordisqueo. Vamos bien, vamos bien. Dale al coso este. Siento que le pegas a todo lo que se movía. Pequeño detalle. Muerto, muertísimo. Vos dale a esto y ya a la planta ya le daremos lo suyo. A ver, ¿cuánto tenemos? Estaría quedando esta fuera, pero bueno, vamos a hacerlo. Así me gano las tres copas. Y creo que no vieron la técnica especial de Kirito. Yeah!
22.000. ¡Pum! Sube nivel, sube nivel, vamos bien. Oh, esto para mejorar las armas. Sí, jeje. Ver un duelo de verdad con espada real. Bueno, okay, ya, esto ya lo habíamos leído. Entre espadazos. A ver cómo sigue. Oye, Ronnie. ¿Qué? ¿No te parece que la espada de Eiji se ha hecho más grande? ¿Eh? ¿Cómo que más grande? Anda, es verdad, la espada negra de Kirito también se ha alargado. ¿Cómo es posible que el tamaño de su espada cambie? No han utilizado artes sagradas, ¿no? Estás que te sales, Eiji. Lo mismo digo. Uf, ¿qué tal si resolvemos esto de una vez? Sí, va siendo hora. ¿Eh? Como sigan así, se van a hacer daño. ¿Quién los para? ¿O no? Bien hecho. Me has parado el filo. Ya, pero creía que te había dado. Uf, ¿no se han hecho daño? Menos mal. Seguro que os habéis dado un buen susto, disculpad. Pero no pasa nada, es solo un rasguño. La durabilidad se recuperará en un plazo. Pero hay que curarte esa herida cuanto antes. Quédate quietecito un momento. Sí, vale. Aprieta aquí. Vaya, estás empapado de sudor hasta la nuca. Tranquila, para, deja que me quite el sudor yo solo. Oh, lo siento mucho, qué falta de respeto hacia un estudiante superior. No pasa nada, mujer. No me molesta. Es que como que me da corte. Oh, claro. Pero qué bueno, mírate. Estás todo colorado, compañero. Kirito, ¿qué dices? Es por los calores del combate. Sí, los calores. Ambos parecen personas completamente distintas cuando pelean. Soy una maleducada. Te he dicho que no pasa nada. Y te lo digo en serio. Vale, Kirito, toma, quítate el sudor con esto. Gracias, Ronnie. No es nada, solo cumplo con mi deber como paje. Paje, pareja, creo que será. Que se haya olvidado una parte. He practicado la esgrima desde que era pequeña, nunca había visto técnicas tan avanzadas. Ay, 15 y tengo 5 nomás. ¿Qué es esto? Ah, ok. ¿Y esto qué onda? Ah, ok. Más recompensa de esto. Me lo llevo. Perfecto. ¿Esto yo puedo hacerlo? No, todavía no. Ay, creo que así haciendo esto, ya completando esta misión, ya podría intercambiarlo, ¿no? A ver. Acá era, ¿no? No. No. Sí. Sí, ya me queda poco. Sí, creo que si haciendo eso ya tendría esto. ¿Qué hoy tengo, no? Sí, vamos a usarlo ya que estamos. ¿Por qué no? Nivel 40. Vamos a probar. Nota porque tengo a Ronnie y a la otra que me dice bonus. ¿Bonus de qué? ¿Qué me dan? Sí, vamos a pelear nosotros. Por las dudas. Ya me carga un sapo. Mirada maldita. Pero déjamela. Sí, vamos a usar esto. Aunque no saca mucho. Porque la verdad no saca nada, ¿viste? No sé que no saca nada. Pero bueno, por lo menos carga bastante la... para hacer la técnica especial. Así que bueno.
hay que dar algo a cambio. ¿Se mantiene lo...? Ah, no, no se mantiene, pensé que acaba de... Tenía dudas si se mantenía el... Los estados alterados que me habían puesto anteriormente. No sé qué me acabas de robar, pero... Hijo de puta. Sapo fuera. Le toca a ella. Al lobo dale. Perfecto, lobo afuera. Pum. Otro menos. Ok, sin ninguna clase de problema, estamos nivel 40. No estamos pasando sin ninguna clase de problemas, vamos bien. Otro menos. Y con esto ya tendría para poder hacer la técnica especial. ¿A quién le toca? O sea, a ella. Sí, vamos a hacerla. Creo que tampoco han visto esta técnica. Toma. Sí. Una vez que taca la técnica especial, pues te pone estas opciones donde elegís qué quieres hacer. Vamos a atacar. Te ataquen todo básicamente. Así el bicho recibe más daño todavía. Switchy. Switchy. Pum. Ataque final. Y listo. Pum. Va más daño gratis, básicamente. Listo, lo hemos conseguido. Aparte, 30 me han dado 6. Ah, por bonus chance me han dado 6. Hemos conseguido 12, hemos conseguido 4 tarjetas de esto. Bien, 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 bien. A ver, quiero ver una cosa. ¿Cuánto me quedaría? Me quedarían... me quedan un par. Me quedan un par. Pero ya que estamos, vamos al objetivo. Para lo que he hecho esta misión. Era acá, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, dámela, dámela, dámela. Sí. El objetivo del cambio, perfecto. Ahora mi pregunta es si es, o sea, una vestimenta simplemente para esto o está para todo el juego, o sea, ya cuando pelea también aparece con esa ropa. Entonces vamos aquí a la casita, elegimos a dónde estás, dónde estás, dónde, acá, acá, le damos a cambio de estilo y acá la tenemos. Y esto para cambiar el fondo, ¿no? Tenemos esto, esto y esto. Yo prefiero vamos con esto. A ver, vamos a dejarlo así. He notado que te has puesto cachit... ¿Qué carajo es esto? ¿Qué es cachistas? ¿Qué carajo es eso? Bueno, ya tenemos lo que quería. A ver cómo sigue esta historia. Dime, ¿qué te ha parecido nuestro enfrentamiento? Pues verás, me habéis dejado anonadada. ¿En serio? Esa forma de dar espadazos sin tregua, nada tiene que ver con nada que haya aprendido antes. ¿Verdad? Si el estilo de Krat os parece chungo... No,
me han entrado aún más ganas de aprenderlo. A mí también. Vuestro manejo de la espada es formidable. Otra cosa, yo... Quizás son más cosas mías, pero... ¿Qué te pasa, Tis? Durante el combate me ha parecido que vuestras espadas crecían. Sí, yo también he tenido esa sensación. Pero ahora veo que las espadas son iguales que antes del combate. Vamos, imaginaciones nuestras. No, yo también lo he notado. No son imaginaciones vuestras. No estoy 100% seguro, pero a mí también me lo ha parecido. ¿Y por qué sucede eso? ¿Es cosa del estilo Aincrad? No, no son técnicas especiales ni trucos propios de ese estilo. Creo que es una ley al fin a este mundo, pero son solo conjeturas mías. ¿Una ley de este mundo? En este mundo, el pensamiento es el poder que le trasciende todo. Ah, cuando recupero las flores. Si piensas algo con fuerza, puede hacerse realidad e incluso modificar la materia. He visto ese tipo de cosas en varias ocasiones. Yo también recuerdo haber sentido eso al cruzar mi espada contra la de Kirito. Creo que vosotras también seréis capaces, tenéis talento si habéis visto nuestras espadas. Muchas gracias. Ojalá algún día seamos tan fuertes como vosotros con el estilo Aincrad. Muy bien, a partir de mañana os meteremos caña de la buena. A la orden. Por cierto, tranquilas, que no tendréis que pelear de verdad como nosotros hoy. Vale, gracias. ¡Pum! Primer 45... 1, 2, 3... ¿Cuánto me caerían? Y me caían un par. Vamos a intentar a ver qué tal nos va. Sí, ¿cómo era? A ver si somos capaces de hacer esta misión. Sí, Kirito, dale al cerdo. Perfecto, nos cargamos al cerdo. También pega a este. Vale, pegas a los dos. Estoy pensando... Dale al perro, dale al perro. Así ya lo matabas y aparte cargamos más rápido la barra técnica especial. Perfecto, ataque Kirito. Sí, dale, ataque lobo. Sí, pela a todos. Toma lo que le ha sacado. Dale al perro, dale al perro, dale al perro. Vamos a dejar a la babosa esta porque usamos esta habilidad. Y aunque saque poco, lo mata. Yo para conseguir los trofeos y poder tener más gemas. Arañazo. 80. ¿Te lo cargas o no te lo cargas? Sí, muerto. ¿Cómo va vida? Decente. Sí, le vas a pegar a todo el mundo. Casi me caga el perro. ¿Qué hacemos? Se la banca. Sí, creo que se la banca Kirito. Así que nos cargamos a este perro. Fuera de aquí. Es que atacará dos veces el hijo de la grandísima. Vamos a atacar así. Y si no pasa nada raro, hacemos la técnica especial con los cuatro. Se la banca. Sí, le pega diferente, así que bien. ¿Estamos los cuatro? Sí, estamos los cuatro. Entonces sí, la técnica especial y la que te va a caer, compañera. Encima Kirito es la que la hace. Que es obviamente el que más saca. Lo podía saltear, pero como me gusta. Bomba.
¿Cuánto le sacas, compañero? 15.000. Ahora viene la parte buena. Sí. Sí, dale. Tú también dale. Pégale. Y pégale. Busca que... Ya con el golpe de Kirito ya está muerto. La que le cayó. Ok, Kirito. No, Ronnie le ha dado otra. Suben de nivel. Toma. Perfecto. Men 2, 4, 6, 8, 12. Y esto... 2, 10, 16. No sé, obviamente, mientras más misiones hagas, o sea, mientras la misión más, digo, más elevado sea, te van a dar más cupones y demás. La última, porque ya vamos por 26 minutos, ya hemos conseguido lo que quería, que era la vestimenta esa. Y por lo visto en los combates mantiene el uniforme. El cambio de vestimenta se ve que solamente es en el lobby. Ya que estamos, ¿queréis aprovechar para preguntar algo? Pues si es posible... Claro, adelante, pregunta lo que queráis. A ver, Kirito, tu espada... ¿Qué clase de espada es? ¿Te parece algo siniestra por ser negra? No, para nada. Es que comparada con las que he visto antes, hasta ahora, ¿cómo decirlo? Yo también he tenido una sensación rarilla con la espada azul de Eijui. ¿Son espadas con mucha historia? Puede que así sea con la espada de Eijui, claro. ¿Kirito? Oye, gritamos a la cueva y esa espada era la que el héroe del pueblo había utilizado, creo que era. ¿Entonces eso? Solo es una vieja espada que encontré en una cueva cerca de mi pueblo. Si tiene unos orígenes antiguos y nobles, eso ya no lo sé. Para mí es como si si formara ya parte de mi cuerpo. Oh, vaya, pues debe de albergar recuerdos muy importantes, ¿no? Muy aguda, Tish. Kirito, ya vale. No es eso. Simplemente me he acostumbrado a ella. Kirito, ¿tú también encontraste tu espada en esa cueva? No, la mía me la fabricó un herrero de Centoria. Aunque los materiales de fabricación son algo peculiares. ¿Cómo que peculiares? Peculiares. Está hecha de las ramas de un árbol llamado Cedro Gigas que había en Rulet. ¿Eh? ¿Entonces es de madera? Bueno, sí. Aunque su filo no desmerece al de una espada de metal. ¿Es de madera? Como la... O sea, la punta del árbol era de otro color. Al igual que la espada de rosa azul de esta espada negra es ya parte de mí. ¿Se llama espada de la rosa azul? ¿Qué nombre más chulo? Gracias. Sí, porque tiene una rosa en el medio. Ojalá algún día nosotras también encontremos una espada especial para cada una. ¿Vosotras no erais nobles? ¿No vais a heredar alguna espada familiar? No, ¿qué va? Solo los nobles de muy alta cuna tienen espadas insignias. Sí, Ronnie tiene razón. Además, ¿qué más? Lo bonito sería encontrar una propia, no heredarla. Justo, solo así podrás ser algún día parte de nosotras como las vuestras. Ya, pues ya sabéis, como termináis la academia a salir de aventura. ¿Cómo que de aventura? Este mundo está repleto de lugares inexplorados, ¿verdad? Allí habrá
objetos raros y una espada os estará esperando. No sé yo si nuestros padres nos dejarán irnos por allí solas. Espera, ¿es que están prohibidos en el índice de tabúes? No, ¿qué va? Creo que no dice nada al respecto, pero... Pues sin problema, ¿no crees, Eiji? Bueno, a ver, no creo que te castiguen, pero... El hecho de que no esté recogido en el índice no significa que uno pueda hacer lo que se le dé la gana. Ahí está otra vez el cabeza cuadrada de Eiji. Eso tú, que eres un viva de... ¿Eh? Eso tú, que eres un viva la pepa. Mira, se están riendo de nosotros. No, que va, perdonad. Y listo, vamos a dejarlo por aquí, que ya vamos por 33 minutos. ¿Ya puedo luchar acá? ¿O todavía no? No, todavía no. Joder. Su puta madre. Pero bueno, sí, será hacer estas misiones una y otra y otra y otra y otra vez. Irás sumando esto. No me sale ahora mismo. Vincha. Perfecto, tenemos todo. Reclamamos esto también. Y Sebas tiene diferentes comentarios, ¿no? Sí, por favor, adelante. A ver, ¿me da para hacer otro tiro a la caja de espadas? ¿O no? Me da 50. ¿Y yo tengo? ¡Ay, por 3! Es que ha sido una misión, ya se me pasaría de tiempo. Pero bueno, sí, vamos a dejarlo por aquí. Era para mostrar simplemente el evento y poder conseguir este cambio de atuendo. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.